Bueno, continuamos aquí en uno de los valles más pintorescos de las serranías del este, aquí en el departamento de La Valleja, estamos en Valle Chico. Hace un ratito nada más hablábamos con Héctor Bonomio, ahora estamos con, con el negro Marcelo, eh, a quien hemos entrevistado ya varias veces. Bueno, es decirlo, tiene un poco de, de miedo las cámaras, pero después que larga, el loco funciona, funciona bárbaro. Es como, como los toros de Valle Chico, eh, una vez que largan no hay quien los pare. Eh. Bueno. Eh, bueno, y en este año tan particular, donde Valle Chico, por un lado, La Lorencita, por otro, eh, forman parte de este remate que tiene su tradición y que tiene particularidades familiares en esta oportunidad, porque yo decía en la nota con, con Héctor también, como en toda familia, a medida que eh, los viejos van dejando de, de estar, este, no dejan de estar. Eh, en, en, en el espíritu y en el, el corazón de, de quienes van quedando. Pero bueno, hay que acomodar el carro, los zapallos en el carro, como eh, lo hacen las nuevas generaciones, como en este caso. Uh -huh. Contame un poco cómo es el tema de este remate, que es por primera vez un, un remate de Valle Chico con estas características eh, familiares, fundamentalmente. Eh, bueno, este, la verdad que. Venimos eh, remando día a día, tomando decisiones y, y ta, no deja de ser novedoso porque son cosas diferentes que uno va encarando. Este, ta, de todas maneras este, se van resolviendo, incluso seguimos resolviendo cosas en común con, con, con la otra parte. ¿no? De, de, incluso el remate ya se decidió que, que va a ser un remate en común con dos nombres, nosotros que somos Valle Chico. Este, la, la continuidad de la de la cabaña, de este, de, somos los sucesores de Gillo, y, y mi tío, este, con, con sus hijos que son los, los sucesores también, este, con la cabaña de la Lorencita. O sea uh -huh. que estamos encarando el remate en conjunto. Este, bueno, este, las cuestiones de la de la vida, ¿no? Digo, que, que van sucediendo, las necesidades van cambiando eh, la diversidad de, de, de necesidades, de objetivos, este, eso se va madurando, se va conversando, este, y es todo un proceso, es un proceso este, lento, trabajoso, pero nosotros por suerte hemos, hemos salido fortalecidos eh, porque... Cada parte digamos, va, va a tomar su, su, su identidad. Nosotros vamos a seguir con Valle Chico, que, que uh -huh. somos la, la continuidad digamos, de Valle Chico. Este, y bueno, y ellos seguirán con la Lorencita. Pero estamos eh, muy fortalecidos, lo, ambas partes, y seguramente van a salir cosas buenas este, de, de esta relación. Bueno, bueno es decirlo que el producto final que se ofrece en este remate tiene las mismas características de los remates. Eh, anteriores que se han hecho históricamente sobre eh, o, o bajo el nombre eh, Valle Chico, ¿verdad? Sí, sí. Este, sí, sí, el remate es exactamente igual este, y el ganado, te diría que hasta el momento es el mismo, porque es un ganado que se ha dividido y que formaba parte de, de, de una, una cosa más grande que ahora es dos mitades. Con el correr de las generaciones ganaderas, luego cada uno pondrá su impronta, pondrá claro, sus criterios, claro, su criterio, su ojo y su claro. forma de. De producir. Claro, date cuenta que, que esto es nosotros, o sea, cada uno empieza a marcar su perfil a partir de este entore de primavera, digamos, a, o sea que dentro de un año van a ser los terneros de que cada uno le, eh, digo, va, va marcando su, su perfil o, su, o sus intereses, etc. ¿no? Y a tal punto se puede hablar de los mismos orígenes, características, eh, selección conjunta en las raíces de, de estas lo que ahora son estas dos cabañas, por un lado Valle Chico, por otro lado La, la Lorencita, que a la hora del almuerzo allí en el comedor sobre, sobre un mueble veíamos encuadrado el certificado del primer RP de una hembra de, de esta sociedad de los hermanos Bonomi, de, de los anteriores hermanos Bonomi, de Gillo y de Julio donde está la inscripción del RP de eh, la primera hembra de Pedigri eh, registrada en los registros genealógicos de la ARU con el prefijo Lorencita. Por lo cual eso habla las claras. Eso se mantiene acá, la Lorencita está por otro lado, Valle Chico sigue acá, pero bueno, sí. el origen, la raíz de todo esto eh, está evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Eso era muy común. Este, eh, mi padre lo debe haber hecho eh, porque era hembra por el, y, y quizá también por gentile, gentileza, digamos, de... de, 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 de entre hermanos. De, claro, de entre hermanos, de, 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 de gestos, digamos, que eso este, era muy frecuente porque en general de, en toda nuestra historia, digo, los toros y la cabaña es una cosa que nos une mucho, la verdad que nos une. Eh, es una cosa que nos pesa no, no tenemos esa, esa pasión viste ese seguimiento digo que, que todos queremos estar en el remate o todos digo incluso los que no están directamente vinculados al campo también digo es el remate y quieren estar o quieren ver a ver los chicos también uy sí tengo un parcial no tengo un parcial o tengo viste tratar de, 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 de poder estar digo, todos hacemos un esfuerzo y bueno esa, esa llama y esa pasión este, que nos inculcó nuestro padre está hoy sigue viva como siempre y bueno este, tenemos una gran responsabilidad en, en mantener esa llama viva y no tengan duda en los, nuestros clientes y nuestros amigos que, que vamos a saber responder a, a, a esos desafíos. Sin dudas esa llama viva va a seguir eh, más prendida que nunca allí en el, en el remate de estos días. Eh, por lo tanto, eh, mucha suerte en el remate, un gusto volver a haber estado nuevamente por aquí, eh, sobre todo por, por la amistad que hemos hecho en este, en este tiempo, en, en los cuales en cada primavera eh, es ya para nosotros una constante venir a Valle Chico y estar con la familia Bonomi y, eh, sobre todo, estar constantemente comentando cosas de, de vacas que eso a mí me apasiona y a ustedes seguramente les apasiona y es su propia vida. Así que muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que los recibimos, eh, es toda una expectativa para nosotros recibirlos, eh, no solo por los profesionales que son, sino porque como vos decías, también son amigos, o sea, los sentimos. Y bueno, ya de paso te hice firmar el libro de visitas, que no lo habían firmado, por lo menos me dejaste con un verso, así que quedó todo impecable. Bueno. Muchas gracias y este, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias y otra vez, suerte en el remate. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.